Los instrumentos se tuvieron que guardar desde la segunda semana de marzo ante la amenaza del enemigo invisible llamado COVID-19. Esta pandemia nos agarró de sorpresa, pues todo este año se pintaba muy bien, teníamos muchos eventos. De repente nos avisan que pues hay que parar todo, hay que cerrar todo. El maestro Stanislao es el propietario de la escuela de música Maqueos Music, un negocio considerado no esencial. Por tal motivo, su academia tuvo que cerrar. Los niños ya no pudieron asistir a las clases, los padres perdieron su trabajo. Ha sido demasiado difícil que los niños puedan tener esas clases por internet. Ahora se afinan los instrumentos, pero a las partituras se les tendrán que agregar las notas de prevención sanitarias para volver a tocar. Vamos a reunir grupos pequeños de 10 y también pues todos ellos van a tener su distancia para tomar las clases, van a hacer clases individuales. Después de estar encerrados, sí, finalmente tenemos la oportunidad y el sacrificio también como padres de poder volver a mandar a nuestros hijos a la escuela. Las vacaciones de verano se acercan, por lo que este inmigrante oaxaqueño espera que más estudiantes vuelvan a su escuela de música. Llevamos 20 años aquí con la banda filarmónica apoyando en todos los eventos, entonces queremos que los padres de la comunidad también nos apoya en estos momentos trayendo a sus hijos a clases de música. Para más información pueden visitar a nuestra página Maqueos Music. Y que la música no pare. Juntos imparables. En Los Ángeles, Balbín Avilés, Noticiero Telemundo 52, apoyando a nuestra comunidad, nuestros negocios.